En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Es una alegría muy grande este momento aquí junto a la Virgen Peregrina de Radio María. Buenas tardes a todos. Estamos hoy reunidos aquí en torno al altar para celebrar la Eucaristía con María, la Virgen Peregrina, Reina de Radio María. Ella nos visita durante esta semana y nosotros, llenos de gozo y alegría, la recibimos y ponemos bajo su manto protector nuestras alegrías y nuestras penas, nuestros agradecimientos y nuestras plegarias. Agradecemos a don Juan Carlos que presida esta celebración, con la esperanza que esta Santa Misa nos ayude a ser cada día mejores en nuestro amor a la Santísima Virgen Peregrina, Reina de esta radio, Madre de la Iglesia y Madre nuestra. Os invitamos también a participar en este encuentro con ella durante toda esta semana hasta el próximo domingo. Estamos en comunión con toda la diócesis que justamente ahora está teniendo la ponencia sobre la sinodalidad, como a la mañana hemos tenido también, pidiendo ese don de la unidad, de la comunión, de la sinodalidad. En este día de San Vicente Paúl comenzamos pidiendo perdón humildemente por nuestros pecados. Senideo caitor ditzagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gaizan gaitezen. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Erruki dakigula jainko guzti saltzua, eta gure bekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Dios, que llenaste de virtudes apostólicas al presbítero San Vicente de Paúl para la salvación de los pobres y la formación del clero, concédenos, te rogamos, que enardecidos por su mismo espíritu, amemos cuanto él amó y practiquemos sus enseñanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Zacarías. Vino la palabra del Señor del universo diciendo: Esto dice el Señor del universo. Vivo una intensa pasión por Sion. Siento unos celos terribles por ella. Esto dice el Señor: Voy a volver a Sion. Habitaré en Jerusalén. Llamarán a Jerusalén ciudad fiel y al monte del Señor del universo monte santo. Esto dice el Señor del universo. De nuevo se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, todos con su bastón, pues su vida será muy larga, y sus calles estarán llenas de niños y niñas jugando. Esto dice el Señor del universo. Y si al resto de este pueblo le parece imposible que suceda esto en aquellos días, ¿será también imposible para mí? Oráculo del Señor del universo. Esto dice el Señor del universo. Aquí estoy yo para salvar a mi pueblo de oriente a occidente. Los traeré y vivirán en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en fidelidad y justicia. Palabra de Dios.
El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se suscitó entre los judíos una discusión sobre quién sería el más importante.
Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado, pues es el más pequeño de vosotros, es el más importante. Entonces tomó Juan la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Jesús le respondió: No se lo impidáis. El que está contra vosotros está a vuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. ¿Cómo no vamos a estar alegres aquí pegados a las hermanas pobres de San Damián, a las hermanas clarisas de San Antonio, alma de nuestra ciudad? Y hoy, en este día en que y en adelante, hemos recibido a la imagen peregrina de Radio María, ese mensaje que llega a las casas, a tanta gente aislada y con necesidad, la buena noticia a través de Radio María, la Virgen bendiciendo esta iniciativa. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Es verdad, es verdad. Es más, estamos celebrando la Eucaristía en un día grande de San Vicente de Paúl, día grande también para las Hijas de la Caridad, fundadas por él y por Santa Luisa de Marillac, día grande para los padres paules, el carisma de San Vicente de Paúl que sigue vivo hoy, aquí y ahora, la caridad de Vitoria en gran parte se sostiene de las hermanas y del voluntariado de las Hijas de la Caridad. Los pobres son nuestros señores y amos, decía San Vicente de Paúl. Un cariño enorme a la Virgen, un cariño enorme porque María es la garantía de seguir bien a Jesús. Ella inspira la manera de ser discípulos y de seguir a Jesús. Decía San Vicente Paul: es muy obediente a Dios, es la modestia misma, es discreta, sin hacer ninguna visita inútil y hablando poco, como María a Isabel. Es intercesora. Recemos a la Santísima Virgen para que ella pida a su Hijo por nosotros. Es humilde, dice el santo. ¿Qué es lo que movió Dios a fijarse en la Virgen? Dice ella misma: fue mi humildad. En una confidencia que tuvo San Vicente de Paúl, se debió precisamente a tu humildad el que Dios hiciera en ti grandes cosas. María es perseverante. Perseveró en medio de todas las dificultades que se presentaron durante la vida y hasta la muerte de nuestro Señor Jesús, dice el santo. Más adelante, siglo y medio más tarde, 1830, dentro de la misma congregación os suena la medalla milagrosa. La devoción que tenemos, sobre todo en la parroquia de San Vicente, Catalina Labouré, nace de estas fuentes de Santa Luisa Marillac y de San Vicente de Paúl. Decía el santo: para ver bien hay que dar la vuelta a la medalla.
lo que hay por detrás, también en nuestra vida. Nos ha tocado este Evangelio en la semana 26 del año litúrgico. Discutían quién era el más importante y, conociendo sus pensamientos, Jesús tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de vosotros es el más importante. El modelo de seguimiento es un niño. Si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué un niño? Bueno, pues porque un niño es pura confianza en el padre, pura confianza en la madre, pura confianza en los que le aman. Es confiado. Nosotros, conforme vamos madurando y envejeciendo, amigo, las heridas de la vida nos hacen desconfiados. Yo vigilo mucho en mi vida no perder confianza. Aunque me tenga que llevar todos los coscorrones del mundo, prefiero ser un ingenuo a ser un desconfiado. No perder confianza en la gente, en las mediaciones del Señor, en el Señor mismo, ¿no? Un niño se fía. Un niño no es lo que es, un niño es lo que será. Es promesa, es futuro, es crecimiento. Y un niño une muchísimo, porque estamos todos como arropando, empujando, alimentando, queriendo. Todos sabemos que las carencias de niños se pagan caro en la madurez. Nos podemos hacer desconfiados para siempre. La manera de seguir a Jesús como la de un niño, recogiendo toda la ternura y el afecto que un niño recibe. Estamos receptivos. Tenemos aquí a dos seminaristas, José Gregorio, que se estrena este año, que viene de Venezuela, y Lucho, que ya es veterano porque es segundo año, de Colombia, y lo estamos arropando y queriendo porque van a ser los futuros pastores. Estamos muy contentos porque son 22 en este momento, 11, el último ha venido ahora un chico de Barcelona, de 19 años, al Redentoris Mater, y 11 en el seminario diocesano. Los tenemos que cuidar como oro en paño. Las parroquias que les acogéis, las comunidades que pedís por ellos, como padres y madres, porque son nuestros futuros pastores, y más cuando han dejado, como en el Evangelio, el padre y la madre y la casa y la tierra por nuestra diócesis de Vitoria. El cariño alrededor de estos hombres, ya no digo jóvenes y niños, sino hombres hechos y derechos, puede hacer maravillas. Y pedimos esa gracia en el seguimiento al Señor, crecer como crece un niño. María es garantía de ese crecimiento. Siempre que está María, están los discípulos creciendo. ¿Os acordáis en Caná? ¿Eso cuándo ocurrió? Al principio de la vida pública. Termina la escena después de la conversión del agua en vino y creció la fe de sus discípulos en él. Caná es pura ilusión, como la que puede tener José Gregorio, que lleva un mes con nosotros. Pura ilusión, puro futuro. Bueno, eso no se va a arruinar. Eso no se va a echar a perder. Las ilusiones no se pierden si está Santa María. Se purifican, maduran, pero no desaparecen para nada. Santa María ahí, ayudando a Jesús a convertir el agua insípida de la vida en vino de fiesta y de boda. Ahí está en Caná, Santa María. Si alguien está, como José Gregorio, en la ilusión, bueno, pues eso va a durar, eso va a madurar, eso va a crecer. ¿Cuándo aparece después María en la vida de los discípulos? Pues sobre todo en la cruz. Ahí está Juan y ahí está la Virgen, ahí está Magdalena. El Hijo la necesitó. El signo más claro de que no era un maldito, maldito el que cuelga del madero, fue Santa María. Jesús necesitó a su madre
para saberse que Él era el Hijo muy amado, para poder pasar del Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús murió con la confianza del niño, que confía totalmente en el Padre. Y María fue el mejor signo. No cualquier manera de sufrir vale. El sufrimiento nos puede amargar, endurecer, malear, envenenar. Necesitamos a María. Con María, el sufrimiento nos hará crecer, como ella. Subió como madre de uno y bajó como madre de una multitud, de todos nosotros. Ella, tu hijo. Lucho ya lleva un año aquí, ya ve lo dura que es la diócesis, ya ve la necesidad de evangelización, pero ahí está Santa María. Y en la cruz, que yo sé que ha habido, en estos tiempos, en estos meses, en este más de un año, pues efectivamente, está creciendo, está contento, maduro. Y el último momento de Santa María con los discípulos, Pentecostés, ¿os acordáis? En la misión. Estaban dispersos después de la resurrección y María, como divina pastora, les va recogiendo para que reciban el Espíritu Santo. Si alguien está en momentos de expansión, de misión, ahí está Santa María. Casi da igual cómo estés, en la ilusión, en la desilusión de la cruz, o en Pentecostés, en la expansión de la misión y de la Iglesia. Lo que importa es que si está Santa María, eso va a tener fruto. Los santos, como San Vicente Paul, como Santa Luisa de Marillac, nos lo recuerdan. Estamos en un momento precioso en la Iglesia y en la diócesis, estrenando un sínodo, caminar juntos, la sinodalidad, la Iglesia en sínodo. Participación, comunión y misión. Un tiempo de escucharnos, de conocernos, de querernos y de salir a la misión. No es un tiempo para replegarnos y llorar nuestras penas, sino para contagiarnos lo mejor de nosotros mismos y salir a la misión. Así han funcionado los santos. Y por eso la Virgen Peregrina de Radio María trae esa misión. La del ánimo, la de la esperanza, la de la alegría, la de el crecimiento de un niño para madurar y hacerse a imagen y semejanza de Jesús. Te lo pedimos a la Virgen. Con absoluta confianza, con la confianza del niño, presentamos al Señor nuestras peticiones, nuestras necesidades, aún en este tiempo de pandemia. Por la Iglesia, el Papa Francisco y nuestro obispo Juan Carlos, por todos los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, que vivamos con mayor santidad nuestra vocación y misión de la mano de la Virgen. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Radio María, que este instrumento de la Virgen continúe creciendo en el mundo, cada vez con más emisoras, para que el amor de Dios consiga llegar cada vez a más corazones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los voluntarios de esta radio, en especial por los de Vitoria, que la Virgen Peregrina nos siga fortaleciendo en nuestro servicio de evangelización en este voluntariado de la Virgen. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que estamos aquí reunidos y por los que no han podido venir, por nuestras necesidades y especialmente por los que están sufriendo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Yo quiero también terminar con esta oración por los voluntarios de Radio María. Ya nos conocemos todos, os veo integrados en vuestras comunidades, en vuestros grupos, en parroquias distintas. Es una suerte teneros para comunicar la buena nueva. Que no os desaniméis, que en esta misión difícil a la intemperie muchas veces surgen muchos disgustos e incomprensiones. Que Santa María os dé fortaleza de corazón. Señor, tú que comenzaste en cada uno de vosotros tu obra buena, tú mismo llévala a término. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Hemos presentado la Santa Biblia, cuya palabra es aliento y estímulo en nuestra vida diaria. Un chaleco de Radio María, de voluntariado, que utilizamos en nuestras difusiones. Te ofrecemos, Señor, nuestro esfuerzo para que esta radio siga creciendo y llegue a más corazones. Un micrófono. Con este micrófono de nuestras retransmisiones te ofrecemos, Señor, nuestras voces. El pan y vino. En el pan y vino te ofrecemos, Señor, todo nuestro entusiasmo en este precioso voluntariado de la Virgen, transformándolo en frutos de evangelización. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que concediste a San Vicente de Paúl imitar lo que realizaba al celebrar los divinos misterios, concédenos por la eficacia de este sacrificio llegar a ser también nosotros una ofrenda agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Vicente de Paúl, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Thank you.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor quiere, como Padre, que nosotros maduremos. En esa infancia espiritual no seamos infantiles e inmaduros, sino que crezcamos, claro, sin perder ese espíritu de niños, como los padres y las madres. Queréis que vuestros hijos y nietos crezcan, lleguen a madurez, pero sin perder esa bondad. Nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Atera gaitzazu jauna, gaiz guztietatik. Emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik, garbe bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesucristo gure salvatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. La paz. Cordero de Dios, que quieras. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
estas hermanas clarisas, hermanas pobres de San Damián, nos enseñan con su vida qué es el crecimiento. El grano de trigo tiene que pudrirse para dar mucho fruto. Nosotros, el primero, contagiados por el mundo, el crecimiento lo concebimos como aumento de números, de grupos, estadísticas. Fuera de la Iglesia ni te digo, el crecimiento se mide en términos de euros, de coches, de metros cuadrados de piso o de kilómetros de vacaciones. Por ahí va el crecimiento. Y no, hay mucha gente desgraciada que ha crecido mucho en esos términos y no es feliz. El crecimiento va por dentro. Y estas hermanas pobres de San Damián, pues el crecimiento va en un corazón que se agranda con las dimensiones del corazón de Dios y de la Iglesia. El crecimiento va en la línea de la amistad con el Señor. El crecimiento va en la línea de la comprensión de la palabra, del saboreo de la palabra. Va en la línea de la caridad, de la fraternidad, de la comunidad, de la intercesión por la Iglesia. El crecimiento va por dentro. No hay crecimiento, la misma rutina, el mismo horario, las mismas caras, la misma labor. Pero hay crecimiento, vaya que si hay crecimiento, ya me gustaría para mí. A veces nosotros, preocupados por otros crecimientos y otros criterios, estamos ahí como aturdidos, atolondrados y sin crecer por dentro. La Virgen Peregrina de Radio María nos enseña también qué es crecer por dentro. Qué es vivir para el Señor, qué es dar mucho fruto, incluso en la cruz. Estés como estés, en la ilusión de Caná, en la cruz del Calvario, o en la misión en Pentecostés, acogemos a Santa María, como lo hizo San Vicente de Paúl, y nuestra obra será fecunda. Y Radio María no transmitirá palabras, sino la buena nueva, que es la misión que el Señor les ha confiado. Lo pedimos a la Virgen. Oremos. Alimentados con los sacramentos del cielo, te pedimos humildemente, Señor, que así como nos mueven a imitar a tu Hijo los ejemplos de San Vicente de Paúl anunciando el Evangelio a los pobres, nos ayude también su protección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Agradezco finalmente a don Pedro y a don Tomás aquí su ministerio en esta iglesia, en las Eucaristías, en las confesiones incesantes, en la oración y la adoración, siendo alma de la Iglesia de Vitoria. También a todos los colaboradores que estáis a su alrededor, alrededor de esta comunidad. Que el Señor os bendiga. Enhorabuena, podéis ir en paz. Amén.